distintas de diferentes instituciones que responden a un mismo objetivo, el no olvidar que sufrieron en primera persona los combates del terrorismo con excusas y justificaciones imposibles. La memoria que va a luchar. El terrorismo que más ha castigado a España y a los españoles, el de ETA, ha desaparecido gracias a la actuación del Estado de Derecho, pero no han desaparecido los daños que ha provocado. La amenaza que la mera existencia de ETA suponía para la convivencia democrática, aunque todavía